Vamos a hablar sobre la Biblioteca Emilia Teresa Viudes en ASPO. La Biblioteca Emilia Teresa Viudes es una biblioteca especializada que está inserta en la comunidad educativa del Instituto Superior Carmen Molina de Llano de la ciudad de Corrientes. Esta institución educativa brinda una oferta educativa de nivel superior técnico. Son exactamente 8 carreras. Actualmente. Entre esas carreras tenemos la particularidad de que está la carrera de bibliotecología. Entonces esta biblioteca tiene un doble compromiso porque también es ejemplo de los futuros bibliotecarios. Bueno, el proyecto de reinvención de la Biblioteca Teresa Emilia Viudes tiene 6 líneas de acción principales, las cuales en principio la primera fue un incipiente marketing digital con la idea de poder difundir la biblioteca, lo que nosotros podíamos hacer desde nuestros hogares, que los usuarios, ya sean estudiantes y docentes, puedan, sepan que la biblioteca estaba activa y que estábamos buscando la forma de literalmente reinventarnos y buscar ofrecerles productos y servicios de información virtuales. Sí, nos basamos mucho en lo que estaban haciendo a nivel internacional las bibliotecas. Fuimos viendo qué iban haciendo, fuimos viendo qué estaban haciendo, cómo se estaban brindando a su comunidad, a sus comunidades, ya sean bibliotecas de diferentes tipologías. Nos fuimos buscando la forma de captar todo lo que ellos estaban haciendo y adaptarlo siempre a nuestra comunidad, a las características que tiene nuestra comunidad educativa. Nosotros veníamos trabajando ya con una identidad de la biblioteca in situ y virtual. Veníamos trabajando con una identidad, con colores específicos, con un logo, ya teníamos redes sociales. Entonces lo que hicimos fue ir creando diferentes tipos de flyers, la idea fue que sean atractivos, que den ganas de leer, porque bueno, por ahí decíamos, ¿viste en la biblioteca? ¡Uy, qué aburrido! No tenía que ser aburrido, tenía que ser colorido, y buscamos que sea muy iconográfico, entonces que tenga pocas palabras, pero que sea conciso, que el usuario comprenda el mensaje que le queríamos mandar. En principio lo mandamos, lo publicamos en la página web del instituto, en el sector de biblioteca, lo publicamos en las redes sociales de la biblioteca, Instagram y Facebook, como también en el Instagram y Facebook del Instituto Superior Carmen Molina de Llano. Así también sabíamos que en ese momento ya estábamos con noticias falsas y toda esta cuestión que está tan pegada a nosotros. Entonces, y por ahí las personas estaban reacias a las redes sociales. Entonces optamos por redes de comunicación más directa, como ser el WhatsApp. Nos pusimos en comunicación con el centro de estudiantes del instituto para que ellos sean nuestro puente para llegar a los usuarios. Entonces nosotros les mandábamos a ellos los flyers y ellos difundían por los grupos de WhatsApp que tenían con los estudiantes. Y a través de la vicerrectoría, que es desde donde proviene, desde donde está dirigida la biblioteca directamente, nosotros dependemos de la vicerrectoría del instituto, era nuestro puente para llegar a los docentes y no docentes. Bueno, otra línea de acción fue cuando llegó el 23, estuvimos viendo según el correr de los días qué podíamos ir haciendo. Llegó el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, vemos que internacionalmente la lectura está siendo un gran apoyo para las personas que están. En ese momento estábamos 100% en cuarentena en nuestras casas, en Corrientes estábamos totalmente encerrados, entonces teníamos que ser también un apoyo, no solo con información académica, sino que también con otro tipo de información de recreación. Entonces, lo que hicimos fue como un concurso por redes sociales, fue como más bien una campaña para que manden videos de qué libros estaban leyendo ahora. Entonces, podían participar docentes, alumnos, ex-alumnos, ya profesionales hoy en día, y la idea era que ellos puedan compartirnos y recomendarnos un libro.
Y eso también tuvo como beneficio un sorteo de libros. Fue la primera vez que hicimos algo relacionado con la promoción de lectura en la biblioteca. Siempre trabajábamos meramente con lo académico y fue algo nuevo, pero vimos la necesidad, vimos que había esa necesidad de información en nuestros usuarios y decidimos hacerlo y tuvo muy buen resultado. Bueno, y después otra línea de acción es ofrecer servicios, el servicio de búsqueda de información especializada en las tecnicaturas, en las áreas temáticas que abarcan las tecnicaturas que se brindan en la institución y personalizadas. Entonces, cada uno tenía un requerimiento específico, entonces era personalizada ese servicio que se le ofrecía a docentes. A los docentes les decíamos que queremos ayudarles a que ellos puedan seguir enseñando con la calidad que venían y que puedan agregarles otras improntas con la virtualidad. Y a los alumnos ofreciéndoles material para que sigan estudiando, para que puedan ampliar, para que puedan realizar sus trabajos prácticos. Después veíamos que se nos complicaba bastante poder satisfacer la necesidad de información de todos, porque era personalizada, este servicio era personalizado y en ese momento éramos solamente dos bibliotecarias. Me olvidé de mencionar a la otra bibliotecaria que estuvo trabajando conmigo en ese momento, que estaba cubriendo un cargo suplente, que es Luz Acuña. Con las dos juntas elaboramos un minucioso directorio, porque vimos que no podíamos satisfacer la demanda de todos los usuarios. Entonces, queríamos ofrecerles productos para que ellos mismos puedan hacer esas búsquedas, o por ahí también a ese usuario que es un poco más tímido y que nos animaba a acercarse a la biblioteca, poder darles herramientas para que ellos puedan recuperar la información que necesitan. Entonces, realizamos un minucioso directorio de bibliotecas virtuales y repositorios institucionales que tengan que ver, cada uno lo hicimos a modo de infografías, como para que la difusión también sea más directa y poder hacerlo por redes sociales, por página web, seguir utilizando las vías de comunicación como los grupos de WhatsApp. Y eran por carrera. Cada una de esas carreras realizamos un directorio. Ese directorio lo que fuimos haciendo fue una curaduría de datos específicamente, seleccionando bibliotecas virtuales que estaban trabajando, que estaban actualizándose constantemente, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, que estén en español para que todos puedan acceder realmente a la información. Controlamos que el acceso sea libre. Entonces, que no tengan que depender de una institución específica para poder acceder, sino que la persona, el estudiante o el docente puede ingresar directamente. Veíamos que la calidad de la información que hay adentro realmente sea de calidad y tenga concordancia con el plan de estudios de cada carrera. Esto también nació a razón de que nosotros estuvimos buscando algún poder suscribirnos a alguna biblioteca digital que pueda satisfacer estas necesidades de información que teníamos, que antes teníamos con los libros físicos y que ahora no podíamos ofrecer. Había cuestiones que no podíamos, información a la que, en la cual no podíamos responder. Y entonces vimos que era imposible poder suscribirnos presupuestariamente, no teníamos la posibilidad de hacerlos. Entonces buscamos creativamente otra forma de poder acceder a mayor cantidad de información. Que sea segura, que sea y que sea de calidad principalmente. Bueno, otro de los pilares fue en relación a la búsqueda de información, fuimos creando tutoriales también, porque no siempre la información la van a encontrar en bibliotecas digitales o en repositorios institucionales, pero ahí también sabemos que tanto el docente como el alumno está muy relacionado con esto de googlear, entonces queríamos poder ofrecerles tutoriales, y realmente hicimos un tutorial, buscamos siempre herramientas para poder hacer las infografías, las flyers, videos, que sean creativas y que realmente tengan, que llamen la atención de este usuario para que lo vea, para que no lo deje pasar. Hicimos un tutorial, un video en Powtoon, en donde lo que hacíamos era búsqueda y recuperación de información, específicamente que el alumno o el docente pueda identificar su necesidad de información, sepa cómo buscar, dónde buscar, poder seleccionar entre todos. Esa gran
cantidad de información que le aparecía, poder identificar cuáles eran los más relevantes y después poder evaluar esa información y utilizarla éticamente. Esto tiene relación con lo que nosotros ya veníamos trabajando, que era un taller de alfabetización informacional in situ que comenzamos a hacer en el año 2020, y tenía relación directa con esto. Queríamos poder explayar esto que veníamos trabajando a forma virtual. Esto también provocó que podamos, que creemos un canal de YouTube para la biblioteca, el cual hoy en día sigue esperando más videos, pero bueno, pronto estamos produciendo más videos para publicarlos. Y la otra gran línea de acción, que fue una de las más fuertes en la biblioteca, fue realizar, acompañar el uso de plataformas virtuales, específicamente Moodle. En mi persona, años anteriores, venía ya especializándome en el uso de aulas virtuales por interés personal y profesional. Entonces, en ese momento, yo era una fuente de información para mis usuarios, para los usuarios de la biblioteca. Formé parte del equipo técnico que apoyó el uso de las aulas virtuales, que formó a los docentes y a los alumnos. Pero no era suficiente eso, ese aporte no era suficiente. Sabemos que el año pasado surgieron muchísimas dudas, tanto en los docentes como en los alumnos en el uso. Entonces no podíamos dar un servicio tan personalizado uno por uno. Comenzamos a hacer tutoriales, pero los tutoriales eran personalizados. Si bien sabemos que en la web y en la misma plataforma de Moodle existen muchos tutoriales, no es normal que el usuario se vaya y busque los tutoriales y los lea uno por uno. Entonces, lo normal es que la persona que tiene un problema vaya y le plantee al asesor técnico cómo lo resuelve. Entonces, como es tan grande la matrícula, lo que nosotros veíamos cuando se repetían o ellos nos asistían, nos consultaban algo, generábamos tutoriales, esos tutoriales los difundíamos para que las otras personas que tengan el mismo inconveniente puedan resolverlo. Y bueno, estas son las acciones principales que llevamos a cabo desde la biblioteca en Teresa Emilia Viudes. Bueno, los resultados que tuvieron este arduo trabajo que veníamos realizando de reinventarnos, de formarnos, de autoformarnos constantemente, de ver qué estaban haciendo nuestros colegas, dio como resultado que a principio de año, cuando volvemos a presencialidad por burbujas, tuvimos una gran sorpresa, que era que los alumnos o mandaban solos los correos a la biblioteca, lo cual debo reconocer que yo no esperaba eso, y tardé en abrir, no es que abrí el primer día el correo de la biblioteca, y cuando abro teníamos varios pedidos de búsqueda de información especializada, y bueno, fue una gran sorpresa, gran y grata sorpresa. También tuvimos alumnos ingresantes que pedían información, lo cual llamaba mucho la atención, y consultábamos cuál era la situación, cómo llegaron a la biblioteca, y llegaron porque los docentes también empezaron a sugerir el uso de la biblioteca, lo cual antes no pasaba. O sea que algún impacto generó en los usuarios, porque se acordaban que ese servicio en la biblioteca estaba, y también llamó mucho la atención que alumnos ingresantes que el año pasado no vivieron esta situación ni todo lo que se hizo, también estaban pidiendo información. Entonces ahí le consulto cómo llegaron a la biblioteca, porque la verdad es que no hubo una difusión, al principio de año no hicimos una difusión como el año pasado, no tuvimos ningún tipo de contacto con los ingresantes, y ellos nos cuentan que los docentes le decían que podían solicitar información en la biblioteca. Entonces no solamente generamos esta visualización de la biblioteca en los alumnos, sino también que en los docentes, los cuales nos envían a los alumnos a la biblioteca. Entonces estamos muy felices porque logramos nuestro objetivo en el 2020, más allá de antes de la pandemia. Ya en 2019 lo teníamos planificado, era potenciar la visualización y posicionar a la biblioteca dentro de la institución. Entonces creo que lo podemos lograr. Si bien no a manera de físicamente, porque nuestra idea era golpear puerta por puerta de los salones y presentarnos y ofrecer cosas,
Tuvimos más herramientas, la pandemia nos obligó a investigar más, a formarnos más. Podemos decir que también llevó mucho trabajo formarnos, pero fue muy beneficioso porque salimos de muchos ejemplos de nuestros colegas, tanto de Argentina como de otras partes del mundo, de otros proyectos que ellos estaban haciendo para poder adaptarlos a nuestra comunidad. Y sí, tenemos pendiente un estudio para ver cuál realmente fue el impacto específico a través de una encuesta que tenemos planificado hacerlo, ¿no? Para ver cuál es el impacto específico que tuvo esta etapa de ASPO en la reinvención de la Biblioteca Teresa Viudes. También podemos ver que este año fueron ingresando más, logramos algo que teníamos muy pensado, que se utilizó mucho esta palabra el año pasado, que es la empatía. Las bibliotecas son humanas, nosotros somos humanos, nuestros usuarios son humanos, entonces logramos empatizar virtualmente con ellos, físicamente también tratamos que la bibliotecaria siempre reciba con una sonrisa y con humor al usuario a través del barbijo. Hoy en día no se ve la sonrisa, pero la actitud se nota, entonces logramos que hoy en día sigan viniendo, estamos preparando, siguiendo preparando protocolos para que ellos puedan ingresar pronto. Y preparando cosas nuevas, porque ya que tenemos más usuarios, van a demandar constantemente servicios y productos de información innovadores para que sigan viniendo, porque si no se van a aburrir y no van a dejar de venir. Bueno, y quiero agradecer muy especialmente a quienes hoy en día directivo y del instituto, que es la vicerrectora del instituto, la profesora Adelaida Gómez Geneiro, quien también es bibliotecaria. Entonces, si bien de ella en este momento la biblioteca depende de la vicerrectoría, ella fue una de las personas que apuntaló y acompañó principalmente, dando todo el tiempo energías y para poder lograr esto, también asesorándonos para poder lograr todas las acciones que fuimos haciendo. También agradecer a la bibliotecaria que trabajó conmigo, que es Luz Acuña, quien fue una gran compañera, debo decir y resaltar eso, y también al coordinador de la carrera de bibliotecología, quien constantemente era esa una de las primeras personas que pedirle que controle, fíjate esto si está bien antes de publicar, y nos tuvo paciencia a pesar de estar súper cargado de actividades, de tomarse unos minutos para leer o para controlar. Bueno, y me presento, soy Virginia Sandoval, soy bibliotecaria egresada del Instituto Superior Carlos Moreno de Llano. Este lugar es mi casa, se convirtió en mi casa, egresé en el 2014, comencé a trabajar en el 2018, y también soy alumna avanzada de la Licenciatura de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente soy referente jurisdiccional del programa VERA de la Biblioteca Nacional del Maestro. Y soy una bibliotecaria totalmente apasionada, amo lo que hago y valoro principalmente el cambio que puede generar en la vida de cada una de las personas la información correcta y oportuna en el momento correcto.